Hola, hola. Otra vez aquí transmitiendo desde la huella del Nahual. Saludo a toda la gente que nos sigue a través de este su canal. Ya los extrañaba, condenadotes. Estamos retomando. Que no andamos ahora ni en la Ciudad de México ni en el Estado de México. Andamos acá en Puebla. Estamos aquí en el pueblo mágico de Tlatlauquitepec, aquí en el Estado de Puebla. Y bueno, es un pueblo muy bonito. Digo, está catalogado como pueblo mágico. Pues bueno. Como ven, está muy muy bonito el pueblo. Y vamos a ver qué encontramos aquí. Vamos a darnos una vuelta aquí. Síganme aquí en la huella del Nahual. Bueno, aquí estamos recorriendo lo que es el zocalito de aquí de la comunidad. Y como ven, hay muchos puestecitos, ¿no? Tlayoyos. Hay muchas señoras que vienen tlayoyos, que son como, nosotros más en el centro les decimos como tlacoyitos. El alberjón de papa, de frijol. Ahorita compramos unos para que los vean, los famosos tlayoyos. $4 por 10, igual 20 pesos. Y bueno, pues aquí está catalogado como pueblo mágico y conserva ese encanto, ¿no?, de la provincia mexicana. Ahorita vamos a ir a buscar uno donde tienen los pinitos esos de frutas tradicionales. Vamos a poner unos tlayoyos para que ustedes los conozcan. A todos ustedes que nos siguen. Yo en el centro les digo más como, pasan como unos tlacoyitos, pero ahorita los van a ver. ¿A cómo le da los tlayoyos, señor? 5 por 10. ¿5 por 10? Sí. Me da. Este también está chiquito. 5 por 10. No, no, pero me da 15. Sí, 15 tlayoyos. Serían 30 pesos, ¿verdad? Sí. Ahorita los van a ver. Dos bocados te acabas una. Pero hay veces, tú que vas caminando, ves dónde están. ¿Hombres quesitos, verdad, señora? Sí, en la esquina es la casa bien hecha. ¿De quién? No me acuerdo porque hace mucho que no vengo, pero los hacían de frijol, alberjón, y no sé si de papa. Y aquí, yo aquí nomás tengo de alberjón. De alberjón. Ah, me van a dar de alberjón. Eso lleva ahorita mi prima. De su vida pasará a tocarle. ¿Están? Es un saguancito blanco. Déjame tomarlo. Sí, la casa de la Lucy. Le puedes decir a ella y mira, a mí esas tortillas me encantan. ¿Verdad, doña abuela? Petrita, así unas tortillas bien buenas. Bueno, nos dan nuestros tlayoyos. Aquí la señora vendiendo la hortaliza. Hombre, venimos aquí a los vinitos que les decía, que hay de muchos sabores. Miren, aquí hay, como ven,
Hay de anís, capulín, ciruela, guayaba, higo, jerez, manzana, tecoyote, toronjil, vainilla, yolotzifa, yolichpa, maracuyá, café y coco. Aguardientes 35, 80 y 50. A ver. Ahorita nos van a dar una pruebita. Lo que tienen aquí. Haciendo algo borracho de la pruebita nada más. Bueno, nos van a dar unas pruebitas de... Esta es de toronjil, que es una hierbita. ¿Eh? A ver. Así no me emborracho. Ay, ahí sí está fuertecito. Está fuertecito. No, está sabroso. Es dulcecito. Ahora nos sirvieron una probita de café. Regálame a mi esposa una de café y a ver si te compro otra botella. Que está... Ah, qué rico. Ligerita, se siente. Uy, bueno, como me gusta mucho el café. Ah, qué rico, se me supo este. Bien, amigos, ahora nos dieron una pruebita de coco. Pero si no, de pruebita en pruebita llego todo fumigado. No, pero ya no vamos a pedir más. Ay, qué rico. Ven, aquí está. La marca es El Jonuco. Vino de frutas, tradicional. Se nos decía, señor, que se tarda más o menos un año, ¿verdad? Lo vino de sabor, sí. Los frutas un año en elaborar la botellita. Botanas. Ya se fue. Son nuestras dos botellas que nos vamos a llevar. Una de café, la de Yolispa, y nos dieron una probita de jerez. Miren, ay, qué bonito color. Así no empiezo a ver cuatro botellas en lugar de dos. Mucho más. Ah, qué rico. Bueno, continuamos aquí en Puebla, aquí en nuestras aventuras. Pasamos aquí a la comunidad de Santiago Yaonahuac. Nos invitaban a pasar un ratito. Miren, por ejemplo, aquí trabajan este tipo de bordados. ¿Cuánto me dice que tarda en hacer uno, señora? Si se siente todo el día. Dos días, a lo mucho tres. Dos días. ¿Y este es un trabajo típico de aquí, de la comunidad? Y nada más. ¿También el de atrás? ¿Por qué se me dio el dinero?